Las asociaciones realizan actos con motivo del Día contra la Violencia de Género. Como contribución a librar a San Roque de la lacra del maltrato, el alcalde anuncia que el ayuntamiento se hará cargo de las tasas judiciales en los casos de violencia sexista. El Partido Popular de San Roque celebró en su sede el primero de los congresos para la renovación de su estructura orgánica en el campo de Gibraltar. Todos los afiliados presentes apoyaron la candidatura de Carlos Mescua, donde José Antonio Cabrera ejercerá como secretario general. La parada de autobús de la Alameda de San Roque cuenta ya con una nueva marquesina que viene a suplir a la anterior, mucho más pequeña y que provocó quejas de los usuarios de los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de las líneas metropolitanas. El Grupo Municipal de Unidad por San Roque pide al Ayuntamiento que técnicos municipales sean los que elaboren los informes que las ordenanzas municipales exigen para los edificios del casco histórico que tengan más de 100 años, porque piensan que la situación actual no es para que los vecinos gasten en elaborar esos informes. La pasada semana las actividades del Área Joven se desarrollaron en la zona del Valle del Guadiaro, la última el sábado en el recinto ferial, donde se llevó a cabo una exhibición de funky y breakdance. Este programa está organizado por la Delegación de Juventud con el patrocinio de CEPSA. Y así comenzamos este tiempo informativo y esta semana con esos titulares. De todas maneras, también le tenemos que informar que la Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios ha aprobado este lunes, por unanimidad, incluir las enmiendas que propuso en su día el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, a las nuevas tasas de los servicios de agua en baja, alcantarillado, recogida y tratamiento de basuras. En resumen, se trata de una serie de ampliar bonificaciones ya existentes y de crear otras nuevas para que puedan acogerse a ellas las familias con menos recursos. Ruiz Boix ha señalado que está muy satisfecho porque todas las propuestas que planteó en su día en el Consejo de Administración de Argisa se han incluido este lunes como enmiendas a las nuevas tasas que se han aprobado por unanimidad. En síntesis, el número de familias con dificultades económicas que podrán acogerse a las bonificaciones aumenta sensiblemente respecto al momento actual y se aportan herramientas para que puedan obtener estos beneficios otras familias que por diversas circunstancias se quedaban fuera hasta ahora. Como les decimos, estas son noticias con las que iniciamos la semana. Pero la fundamental en este tiempo informativo es que aunque el acto institucional con motivo del Día contra la Violencia de Género tuvo lugar el pasado viernes en el Palacio de los Gobernadores, distintas asociaciones de mujeres del municipio han celebrado durante todo este fin de semana otras actividades con el mismo motivo. A colación del panorama que se vive con motivo de la violencia de género, el Ayuntamiento asumirá el coste de las tasas judiciales que se deriven, siendo anunciado el mismo sábado por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Autoridades municipales han asistido a algunas de ellas, como a la merienda con lectura de manifiesto reivindicativo organizada el viernes por la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Bru, o el homenaje a las víctimas que ha tenido lugar en la tarde del viernes en la plaza de San Bernardo de la estación de San Roque. Entre los asistentes se han contado con el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente alcalde delegada de Igualdad Mercedes Sánchez, la concejal delegada de Bienestar Social Ana María Rojas y los tenientes de alcalde Dolores Marchena y Juan Manuel Ordóñez. El acto del sábado en Estación de San Roque ha consistido en la elaboración con sal del lazo que simboliza a la lucha contra la violencia machista, que ha sido rodeado por los nombres de las 43 víctimas en lo que va de año en España. Además, Isabel Umbría, de la Asociación de Vecinos La Piedra Gorda, ha leído un emotivo manifiesto en el que se mostraba el punto de vista de una agredida a medida que iba escalando peldaños de sufrimiento. De incomprensión, intolerancia, de injurias y agresiones, callada, sin hacer ruido, sin llamar la atención, y conviví con esto, creyendo en mi culpabilidad. Eso me decía, ¿recuerdas? No sirves para nada, gritabas constantemente sin cesar, y creía que tenías razón. Era tal mi cansancio que me sentía inútil, como tú me decías.
Aunque el acto estuvo organizado por la Asociación de Mujeres Molino de Fuego, contó con la colaboración de la Asociación de Mujeres El Parral y de la Asociación de Mujeres Progresistas Luna de Cádiz, cuya presidenta, Regina Cuenca, señaló que están conmemorando el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, en el que tienen que participar todos los colectivos sociales para ver si unidos se puede erradicar esta lacra social. Conmemorando el Día contra la Violencia de Género el 25 de noviembre, donde tenemos que estar todas las asociaciones, todos los colectivos y participando para ver si de una vez por todas erradicamos esta lacra social que existe. Yo creo que en todos los países, pero aquí en España ya vamos por 43 víctimas y lo que no puede ser es que en estos momentos, cuando sabemos que hay una crisis de esta envergadura, el tema de la mujer se relegue a un segundo plano. Es importante que estemos aquí viendo lo importante que es estar unidas en este momento y desde luego seguir sensibilizando, participando desde el tejido asociativo como siempre hacemos en la estación de San Roque. Los actos se sucedían también en San Roque. La presidenta de la Asociación de Mujeres, Carmen Bru, recordó todas las actividades puestas en marcha con motivo de este día y animó a seguir luchando en contra de esta lacra para que no se produzcan más muertes en este sentido. Un año más, pues la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Bru, pues se reúne en esta sede social, que afortunadamente contamos con un gran número de socias. La actividad ha consistido en leer una serie de textos, de relatos que hablan en contra de la violencia de género, y hacemos una petición también, igual que ha hecho el alcalde y que hicieron ayer en el Centro de Información a la Mujer, que me imagino que harán en todos los sitios donde se está celebrando y se va a celebrar, porque mañana es el día 25... cuando es el Día Internacional en contra de la Violencia de Género, pues que esta lacra social se erradique una vez por todas y que nos reunamos de una manera pues para celebrar, no el que haya nuevas víctimas, sino al contrario, que no muera nadie, ni que nadie sufra ni daño psicológico ni físico a manos de sus parejas, y bueno, y que de una vez por todas pues terminemos con la violencia de género. Yo creo que nosotros, al igual que en otras ocasiones, siempre todos los años nos reunimos, hacemos lecturas de texto, vemos alguna película relacionada con el tema y bueno, pues solamente trasladar eso. La teniente alcalde delegada de Igualdad apeló al derecho de la mujer a decidir y a todas las posibilidades que puede ofrecer la mujer en esta época que nos ha tocado vivir. Precisamente estamos aquí compartiendo esta tarde, pues precisamente para eso, para conmemorar el Día de la Violencia en contra de las Mujeres, desde la sensibilidad, desde el entender que el mundo femenino tiene mucho que decir, tiene mucho todavía que conquistar, tiene mucho que reivindicar, y aquí desde esta asociación Carmen Bru y todas estas mujeres que suman muchísimo, que son sensibles al momento, a este en concreto y a muchos otros, en los que ella siempre se pronuncia y siempre está cercano a todos los problemas sociales que surgen, ¿no?, en estos momentos de crisis, que además se agravan de una manera especial, y sobre todo el mundo de la mujer, que ya sabemos que es el que siempre sale, pues por activo o por pasiva, siempre mucho más afectado. He visto la sensibilidad, he visto antes de empezar a compartir esta mesa las lecturas de manifiesto, las lecturas de poema, de la que he podido compartir también desde mi parcela de la poesía, ¿no?, donde ponemos y abrimos nuestros corazones y ponemos encima la mesa y compartimos lo que sentimos como mujer, todavía lo que nos queda por conquistar, la historia que tenemos detrás, pero la seguridad de que la mujer tiene un importante papel en la historia y en el futuro. Y en ello estamos, y por ello nos reunimos, y esta asociación tiene también mucho más fuerza y más sentido desde la mujer y desde el progreso. El primer edil, Juan Carlos Ruiz Boix, aprovechó la coyuntura para dar a conocer que el Ayuntamiento de San Roque se compromete, como gobierno progresista que es, en hacerse cargo de las tasas judiciales que recientemente ha impuesto el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, señalando que esta medida es un gran error del gobierno central, que tendrá como consecuencia más evidente la indefensión de muchas víctimas, no solo de este tipo de delitos. Como consistorio, el alcalde manifestó que no pueden afrontar el coste de estas tasas en todos los casos, pero al menos sí cuando
cuando se trate de violencia de género. Aunque finalmente no entraron en vigor esta semana, como estaba previsto, el importe de las tasas ha sido ya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Así, un divorcio puede costar 300 euros en primera instancia y de mutuo acuerdo para subir a 800 euros en apelación. Pero la cuestión se complica si hay peticiones económicas. Pues nuevamente participando en las actividades que presentan en este caso no el Ayuntamiento sino los colectivos de la ciudad y en este caso asistiendo a la de Mujeres Progresistas Carmen Bru, que lleva ya pues muchos años celebrando o tratando de darle difusión a las actividades del Día de, contra la Violencia de Género. Yo espero que no haya que celebrar más 25 de noviembre o por lo menos que se celebre, que de una vez por todas se erradican y que no hay más víctimas, pero mientras tanto pues habrá que estar alerta de esta situación. Y también pues quiero recordar en este día pues el anuncio que hice en el acto oficial del día de ayer del Ayuntamiento de San Roque, por el cual el Gobierno Municipal va a sufragar las tasas judiciales, esas nuevas tasas judiciales que está imponiendo el Gobierno Central de la mano del Ministro de Justicia, de Gallardón, que quiere ahora que las mujeres víctimas de violencia de género, cuando vayan a tramitar su divorcio o su proceso de separación, tengan que pagar tasas judiciales todavía para poner más obstáculos a esa separación, que en muchos casos es más que obligada, y por tanto entendemos que no hay que poner más trabas, más obstáculos, y lo que hay que hacer es facilitar la labor. Y por ello, a los 43 casos que desgraciadamente ha habido este año en San Roque, hay que señalarles que para ellas no va a haber ningún tipo de problema con estas tasas judiciales. Tendrán muchos problemas porque desgraciadamente estas situaciones son muy complejas y muy difíciles, pero no queremos que se magnifiquen aún más los problemas. El acto institucional con motivo del Día contra la Violencia de Género tuvo lugar el viernes en el Palacio de los Gobernadores. Se lo estamos ofreciendo en la programación habitual de Canal San Roque. El eje central de esta jornada fue la conferencia Mujer y Creatividad que ofreció Antonia Hidalgo Rubio, directora del Máster en Arte Terapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social de la Universidad Pablo Olavides de Sevilla. Tras esto, esta mujer dirigió una sesión taller de arte terapia a un grupo de 25 mujeres. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, la concejala delegada de Igualdad, Mercedes Sánchez, y los responsables del Departamento de Bienestar Social e Igualdad y del Centro Municipal de Información a la Mujer inauguraron el acto, tras lo que se guardó un minuto de silencio en respeto por las mujeres víctimas de violencia de género.